Hello, dear students. Good afternoon. My name is Marta Manriquez. It's a pleasure to be here with you. We're just starting this session, and I'm so happy because Veronica is here. You're on time, and thanks for being on time. It's very respectful from your side, so thank you so much. I'm going to start with this session, sharing some important details, but first, I want to introduce myself. My name is Marta Georgina Manriquez Martinez, and I've been working at Prepinini ESEP since 2014. So I have a lot of time waiting for help people. I've been trying to do something that can change or can help you to improve your language skills. Obviously, we have two models, and you are in Model 7, so I'm so happy and I'm so proud of you because it means a lot of effort you made. So thank you, and I'm gonna do my best to try to help you. And any question, problem, situation that you have to face, just let me know. I'm here to help you. I won't criticize you. I'm here to support you, and that's it. So it's a pleasure to be here with you, and I hope you're okay, everything at home with your family, your health, at different areas of your life. I hope you're okay. And any problem that you have, please share it with me. And obviously with your tutor, you have a tutor that is supporting you in all the ways to try to achieve our goals, that it's to finish this model with a whole process and a change, and obviously a lot of learning process, okay? So I'm committed with that. I'm here to help you, and let's start. I just created a presentation that it's gonna give you some important details. So just let me share the screen. Okay, here we go. This is the one. Well, I'll start, and I know some of your classmates are gonna be on time, or maybe later they're gonna be starting with this, and let's continue. Okay, I just wanna tell you that if you wanna share any information, I'm gonna be active at YouTube. I have my account here opened. Be active. And you can, as you can see, and if you have any problem, I'll be reading a chat. So, Patricia, hello, welcome. So, I'm so happy for you because you're here. I'm so happy for your attendance here. Okay, let's start. My life in another language. Mi vida en otra lengua. Chicos y chicas, bienvenidos. Estamos en el módulo 7. Sé que inicié con el inglés y posiblemente algunos de ustedes pues lograron detectar el mensaje completo o en cierto porcentaje. Sin embargo, el estar exponiéndolos al idioma pues es un proceso importante en su aprendizaje. Sé que al inicio podamos tener inseguridad, miedo, vergüenza, pero recuerden que yo no estoy aquí para criticarlos, estoy para ayudarlos, ¿sí? Entonces, cualquier problema que surja, que yo espero estén totalmente bien en sus áreas, en familiar, de salud y en todos, les quisiera compartir que cualquier cosa que ustedes tengan pueden dejármelo saber a mí y a la tutora. Así que un minuto para contestar. Aquí está, mensajito. Okay. I just want to tell you that I have a lot of titles. You can tell me student advisor, virtual educational consultant, virtual advisor, online teacher, or online English teacher, facilitator, and all these titles you can tell me, but for sure you can tell me teacher, and there is no problem with that. So, my name is, I'm just covering this, Marta Georgina Manriquez Martinez, as everybody told you, and let's start. Vamos a ver. Necesito ir verificando que todo se esté programando bien, se esté proyectando, porque creo que así va a estar mejor. Listo.
Lo que pasa es que en un momento se cicló la pantalla y entonces por problemas técnicos no quiero que ustedes dejen de apreciar la información. So here we have the way to keep in touch with your educational support agents. We are same, Sammy, and we have, that's the supervisor. You have the tutor that I already told you about this, and me, I'm gonna be your teacher. So any problem you have, for sure, we're gonna try to help you to solve it. Any question or situation, I have to know about it to try to help you, maybe with your academical area. Cualquier situación académica que ustedes presenten, con gusto les voy a poder ayudar. En la cuestión de la prórroga, en la cuestión de aclaración, de contenidos, de temáticas, sin duda alguna ustedes pueden mandarme mensaje. Las maneras de contactarnos, que ahorita lo voy a compartir, sabemos que puede ser a través de plataforma, mediante mensaje y también sobre el correo electrónico que estoy compartiendo en esta pantalla. En plataforma ustedes pueden encontrar también en el área donde dice participantes, mi asesor virtual, que ese sería yo en este caso, mi tutor. Si ustedes dan clic ahí, directamente los redirecciona con la persona responsable de este cargo, que a su vez también se comparte su correo para que si quieren mandar algún mensaje, ya sea por plataforma o por correo con alguna evidencia, ustedes lo pueden anexar. También está su supervisión de calidad. En cualquier situación, pues ya brincando muchos puntos, a lo mejor o muchas áreas, entonces pudiéramos llegar a eso, pero pueda darse también la participación en ese caso y pues sus compañeros. Es importante mencionarles que si se presenta cualquier situación de orden académico o técnico o alguna duda, problema, situación, ustedes deben de agregar su nombre completo, la nomenclatura que es el grupo al que pertenecen y una captura de la evidencia. ¿Por qué? Porque de esa forma optimizamos tiempo y rápido identificamos el problema para darle solución. Okay, here we have the third one. Well, the session purpose is to establish way to communicate and organize work during this model number 7. Explain in formal ways the topics of spelling rules to enable you to structure affirmative, negative questions, sentences, or even paragraphs. You're going to be trying to type some or create some text. Vamos a tratar de comprender un poco diversos tiempos verbales que nos van a servir para estructurar oraciones, para resolver ejercicios que se nos van a ir presentando en el módulo y también pues para crear algunos párrafos. Modulate the pronunciation of the vocabulary in order to perfect it and to be able to distinguish a tonic syllable. Esta sesión es prácticamente la más larguita. ¿Por qué? Porque hay unas reglas que necesito explicarles que ahorita van a entender un poquito más. Important information. We can keep in touch through, as I already told you, by platform and by email. The time I'm going to be active online every day from 1 p.m. to 3 p.m. Sometimes I'm going to be at night. And you can send any message at any time you want, but maybe you're going to find me active at this time. Virtual advisor. Well, our sessions are going to be in this way. StreamYard, it's the tool that I'm using by YouTube. So this is the link to subscribe to my channel if you want, or if you don't want, just to try to redirect it and get it. Si ustedes gustan, pueden de una vez suscribirse o simplemente guardar la liga. ¿Para qué? Para que de una vez les redireccione el correo, perdón, la cuenta de YouTube. Lo que sí es que siempre previo a las sesiones yo les voy a estar compartiendo las ligas a través del foro de avisos y novedades. Ok, time to evaluate. Tengo tiempo de evaluación. De hecho, se subieron actividades el día martes y entonces ya las evalué. Porque de esa forma no dejamos hasta el final las actividades. Es importante que ustedes se organicen, como ya deben de saber, sé que no son nuevos, y comprenden un poquito la cuestión de organización.
Yo tengo las primeras 3 semanas tengo 72 horas. De ahí en fuera, pues, se redujo el tiempo en la cuarta semana, pero también sabemos que es una dinámica distinta. During this week, we're going to be working with Unit 1 and Unit 2. This week, you're going to be talking about what are you doing and what were you learning. Si nos damos cuenta con estos dos, estamos hablando de un tiempo distinto entre una y otra. Ahorita les voy a explicar la estructura. What activities you have to upload? Well, you have to upload Dancing and the Modeling, that it's the number one, and Meanwhile, mientras tanto, okay? This information, it's very important for you because I'm sharing some useful materials and tools so you can keep practicing the language. If you like English, you're going to be able to do it. Si te gusta el inglés, les comparto estas siguientes ligas que también van a estar en plataforma para que continúen con su aprendizaje. Cada uno tiene diferentes propósitos. Translator. Muy importante, sé que nos apoyamos de un traductor. Lo que sí es que quisiera apoyarlos en no usar o no confiarnos al 100% del traductor Google, porque lo que hace es que no hay a veces una secuencia o un sentido en la idea general de lo que nos traduce, porque es una traducción prácticamente literal. En cambio, sabemos que el inglés y el español son dos idiomas en los cuales se busca equivalencia, no se busca la traducción de uno al otro. Por lo tanto, DeepL, que este es el icono que está al lado derecho, es uno de los traductores que yo les recomiendo. ¿Por qué? Porque son más académicos, porque le dan más sentido a la estructura que nosotros vayamos a querer traducir. Como si lo le diera mayor coherencia o secuencia o incluso hasta claridad a lo que queremos nosotros compartir. Then we have Duolingo. Tenemos otra aplicación que se llama Duolingo. Muy probablemente ya la conocen porque es muy popular. Y aquí lo que hacemos con esto es practicar vocabulario básico. Si nosotros no tenemos un nivel de inglés muy alto, pues es importante que empecemos con lo básico para tener vocabulario y en el momento que vayamos avanzando, pues ese vocabulario nos va sumando un poco a las estructuras que vamos aprendiendo. If you want to practice conversation, si quieren practicar conversaciones, tenemos Follow y aquí les dejo también las maneras de descargarlo. Y por último, también para reforzamiento de vocabulario tenemos Buddy. So these are very useful and they are for free. De hecho, ellas son gratuitas y ustedes las pueden descargar desde su celular, tablet o cualquier otro equipo. In Unit 1, what are you doing? We're going to be talking about the useful this tense is. Vamos a hablar sobre el tiempo presente progresivo. Con esta unidad, ustedes van a lograr, you're going to share and ask oral and written information about work, school, and leisure circumstances that are happening at the time of speaking to interact with other people from different contexts. Entonces, tenemos que vamos a poder nosotros intercambiar de manera escrita y oral diversas circunstancias o experiencias que nos estén pasando en el momento en el que lo estamos hablando. Por eso es que vamos a hablar del presente progresivo, okay? So, then we have the unit 2. En esta semana se trabajan dos unidades. What were you learning? ¿Qué estabas aprendiendo? Es similar, y de hecho nuestra base para estos dos tiempos, porque ahora estaríamos hablando del pasado progresivo, son similares. Solamente hay un pequeño cambio que en un momento les voy a explicar. And this you're going to share, ask and compare information orally and in writing about one or more events at a specific time in the past. Vamos a hablar un poquito del pasado. En la primera unidad es el presente, y en la segunda del pasado. Present continuous, well, as I already told you, it's to talk about unfinished actions and maybe something that it's happening at the moment of speaking, right? We're going to start with the structure. Vamos a empezar con la estructura. Voy a tratar de hacer un poquito más pequeño y más grande acá para que ustedes puedan apreciarlo de mayor. No lo pongo de manera como dispositiva general o grande,
Porque está teniendo un pequeño problemita, es un problema técnico, I'm sorry for that, desde el módulo anterior, entonces no sé en realidad si esto perjudicaría su visión. Vamos a empezar. Verb to be in present. Como ustedes ya vieron en el módulo 6, tenemos diferentes pronombres o objetos. Cuando nosotros queremos hablar en español, hacemos oraciones empezando por sujeto. De igual forma lo hacemos en inglés cuando son afirmaciones o también si queremos decir oraciones afirmativas mismo. En este caso nosotros tenemos el pronombre I, que es yo, you, que es tú, he, él, she, ella, it, eso, hablando de algún objeto o algún animal. We, nosotros, you, tú, o puede ser ustedes, como se dan cuenta, aparece dos veces. ¿Por qué? Porque pues también puede ser en singular o plural. You puede ser tú. O you puede ser ustedes. Y they, ellos. So, the first part to talk about the present progressive is to do this. Para empezar a hablar a cualquier tiempo, en especial del presente progresivo, pues vamos a empezar primero por el pronombre de oraciones. After that, we have this auxiliary that it's a verb to be. Quizás ustedes ya conocen el verbo ser o estar, que es el verb to be. Este se conjuga de diferentes formas. Tenemos que para cada pronombre hay cierto cambio. En este caso, I siempre va a ir con am cuando queremos decir yo soy o yo estoy. Pero como el am no está siempre obligado a estar cuando yo escriba el pronombre I. Y les hago esta aclaración porque ha habido algunos pequeños errorcitos al pensar que casi siempre vamos a decir I am para cualquier otra cosa, para cualquier otro tiempo. La conjugación am, are, is es de un verbo, el verb to be. Y si yo quiero, en lugar de usar el verb to be, puedo utilizar cualquier otro verbo, como cuando yo digo yo juego, yo bailo, yo canto. En este caso, el verb to be me está sirviendo de auxiliar. ¿Por qué? Porque ahorita yo ya voy a poner I am, yo estoy, significa ser o estar. Entonces yo diría I am, yo soy, o I am, yo estoy. ¿Ok? Para eso nos sirve. Después tenemos pronombres. Me voy a brincar el primer you para ponerlo de manera organizada. Si nos ponemos a ver, he, she, it conforman la tercera persona. Es decir, con ellos yo voy a utilizar is en lugar de am. Ahora voy a decir is. Y si yo pongo he is, es quiere decir él es o él está, al igual que she is o it is. En este caso, yo lo voy a ir conjugando de acuerdo a la estructura gramatical. Y sobre todo con el pronombre. Vamos a ir viendo porque son tres divisiones. La primera es I am. La segunda es he, she, it. Cualquiera de esos lleva is, que es la segunda categoría. Y en la tercera entra la de we, you y they. Estos tres pronombres llevan are. Nosotros somos, nosotros estamos. Ellos son, ellos están. Tú estás, tú eres. ¿Ok? Acuérdense de esta división. And after that, if I want to talk about the negative way, I just have to add not after the auxiliary verb to be. Si yo quiero hacer una oración de negación, acuérdense que estamos estructurando hasta ahorita el presente progresivo. Entonces yo lo que hago es agregarle el not después del auxiliar del verb to be. Por ejemplo, I am not, yo no estoy o yo no soy. You are not, he is not, it is not, we are not, you are not, and they are not. ¿Ok? Hay una manera de hacer una contracción. Más adelante posiblemente aparezca. Para no enredarlos tanto en el por qué o cómo se construye, lo voy a ir explicando de esta forma, en lo que pudiera salir lo otro. Después tenemos nosotros interrogative form. Tenemos la forma interrogativa. ¿Qué se hace en este sentido? Cuando yo quiero hacer una oración, o perdón, una pregunta en el presente progresivo, mi inicio, lo que se va a hacer es que voy a tomar como base la afirmación y solamente cambio el auxiliar. Es decir, el verb to be lo pongo al inicio y el pronombre lo paso a la segunda parte. Y después voy a agregar algo. Hasta aquí vamos iniciando con el presente progresivo. Es importante que si tienen dudas, me las hagan saber en este momento para detenerme. Les aclaro.
No es complejo, pero sí me gusta que esté bien estructurado porque de otra forma no vamos a poder entenderlo. Tengo el inicio del verb to be. Hasta aquí yo en una oración, del presente progresivo. El presente progresivo es yo estoy explicando. En este sentido, esa oración es una afirmación que me dice que yo estoy explicando. Entonces, hasta ahorita, con esta explicación que les acabo de decir, llevamos la parte de yo estoy o yo no estoy. O si queremos preguntar, pero nos vamos a quedar un poquito hasta ahí para enfocarnos más en afirmación y negación. Yo estoy, yo no estoy. Hasta ahí llevamos en nuestra oración. Ahora lo que falta es bailando, cantando, jugando, cualquier otro verbo. And this is the way we're going to be explaining the gerund. Vamos a ver cómo se forma el gerundio. El gerundio es esa terminación del verbo que dice ando. Bailando. Tenemos el verbo bailar. Hay una reglita de algo que tengo que agregar y le pongo algo que me lo convierte de bailar a bailando. Entonces, there are some rules. These are the rules. Hay algunas reglas gramaticales, so we have to follow them. Tenemos que seguirlas. Then we have the first one, that it's A. Tenemos la primera. Mostly, or most of the verbs need the ending with ing. So in this way, if I have the verb go, I have to include ing. And if I include ing, I had going. Aquí tenemos el verbo ir, que es go. Y si yo le agrego ing a mi verbo, va a decir yendo. Si yo tengo el verbo work, si yo quisiera decir yo estoy trabajando, esa es una oración en presente progresivo, porque puede ser que lo esté desarrollando al momento de hablarlo. Yo estoy trabajando. Entonces, yo estoy, digamos, okay, I am, en esta primera parte que les expliqué. Ahora me falta convertir el verbo. Si yo digo el verbo work, lo tomo de su forma base, ¿y qué hago? En algún caso le agrego ing, le agrego ing. Y entonces en vez de decir yo estoy trabajar, diríamos yo estoy trabajando. ¿Ok? Most of the verbs need this. La mayoría de los verbos incluyen, bueno, necesitan ing al final, pero hay algunas reglitas que debemos de respetar. En la reglita B, porque los ordené de acuerdo a las letras, tenemos, when I have a verb that ends with E, I had to move that E and just include ing, because ing includes already I, so I don't have to mix the vowels. En ese sentido, los verbos, cuando terminan en la letra E, para yo poder hacer el gerundio, o sea, de bailar, a que sea bailando, lo que tengo que hacer es eliminar la E y agregar ing. I need to add it. And then we have dance, dancing. Move, moving. Juice, juicing. En estos ejemplos nos podemos dar cuenta de cómo la reglita se aplica cuando termina en el verbo, lo quito y agrego ing. Then we have another rule. Tenemos otra regla. And this rule is important because we have to about the stress. Tenemos que saber un poquito sobre la sílaba tónica. Y en ese sentido, si yo tengo un verbo y este verbo termina en consonante, vocal, consonante, recordando que consonantes son aquellas que no son vocales. Entonces, si yo tengo una consonante, luego sigue una vocal y luego sigue una consonante, y la sílaba tónica se encuentra en esa terminación, o sea, al final del verbo, entonces lo que yo tengo que hacer es poner una segunda consonante de la misma letra con la que terminó y agregar ing. Es como un paso para la autorización de adherir ing. En este caso, prefer. Si nos damos cuenta, prefer es más fuerte en la terminación y cumple con la regla de ser consonante, vocal, consonante. Después de eso, lo que hago es agregar un R más agregar ING. Tengo otro ejemplo que es muy usual. Stop.
stop, yo tengo al final la sílaba tónica ahí, stop, fuerte, stop. Y también tengo que duplicar la última consonante y después agregar ing, stopping, deteniendo o parándose. And then we have another example, but in this way, the rule D, la regla D, es un poquito similar a la regla C. Sin embargo, aquí lo que cambia es la sílaba tónica. If I have any verb that ends with consonant, vowel, and consonant, si yo tengo un verbo que termina en consonante, vocal, consonante, pero la sílaba tónica está al inicio y no ahí en esa terminación de consonante, vocal, consonante, en la última parte, si no está ahí, entonces lo que hago es, con toda la autorización, simplemente agregar ing, ing. Okay? In this case, listen, listen, listen. Tiene la parte más fuerte, que es la stress, es como el stress, es como si fuera la sílaba tónica. Entonces, lo que agregamos es ing al final, sin agregar, ni duplicar, ni nada. Okay? Here we have some examples. Visit, visit. Está más fuerte en el inicio, entonces tenemos que agregar ing. The rule E, this is very common that we make some rules. It doesn't matter about the stress. No importa dónde esté la sílaba tónica o el acento. When the verb ends with W, X, and Y, we just need to add ing. We don't have to move anything. Just include it. Con estas consonantes normalmente se tiene problema entre que si se cambia por una u otra en otros verbales. Sin embargo, al hacerlo en el gerundio, o sea, esa terminación ando, endo, lo único que tenemos que hacer es agregar ing. No importa dónde esté la sílaba. Simplemente no se mueve. Si yo tengo el verbo enjoy, que es disfrutar, yo le agrego enjoying y ya dice disfrutando. Then we have the rule F. In this one, you have to change something. When we have some verbs that end with IE, we need to change those letters by ING. In this case, for example, we have to add the W, and in this case we have to add just the Y here and then add the ING. I'm sorry, I was like a mistake. So we have the verb that ends with I and E, and then we just need to change those by and a Y and then ing. This is like for me that you. En ese sentido, cuando tengo verbos que terminan e junta a Y here, entonces para poder agregar el ing. ING, ¿ok? Por ejemplo, el verbo die, que es morir, si yo quiero decir muriendo, entonces no voy a utilizar ni la I ni la E, sino que lo quito y agrego una Y y agrego ING, dying, ¿ok? Here we have the result. Aquí tenemos un poquito el resultado. Voy a tratar de ponerlo en grande, esperando que no se nos mueva mucho. One second. Okay. Just trying it. Okay. If you see here, we have this structure that it's very clear. First, we have some subjects or person and pronouns. And I said some subjects because you can use names. En este caso, puedo utilizar sujetos, o sea, cualquier nombre de persona, o puedo utilizar los pronombres personales. Si ya nos dimos cuenta, al inicio tengo los pronombres, después tengo el am, is o are, dependiendo de la categoría. Lo que sí les comento es, y les decía al inicio, contracción. Una contracción es como hacer, puedo decir I am o también puedo decir am. Y ese se lo pongo a un ladito de mi pronombre y solamente agrego la M. En lugar de I am, yo pongo am. Y sucede lo mismo con el negativo. En el caso de los pronombres siguientes, como él, nosotros, Oscar, Luis, lo que sea,
vamos a agregar is, y en lugar de poner he is separado, lo puedo poner his. Suena como his. Entonces, lo pongo justo enseguidita así del pronombre, con la contracción que es como la apóstrofe y luego la s. Lo mismo sucede con are. Se puede contraer como we're. So, when we have this area here, we just need to include the verb with the gerund. Después de esta estructura ya explicada, vamos a agregar el verbo en gerundio, que son las reglitas que les acabo de explicar, que ustedes van a hacer. Si yo quiero hacer una oración en presente progresivo, tengo que ver el verbo, si termina, en qué termina, cómo lo anexo, con esas reglitas que les dije, desde la A a la F, cuál se tienen que respetar y cuál modifica el verbo. Poder terminar ese verbo, en lugar de que diga jugar, que diga jugando. Well, we have this structure. These are just examples. Estos son algunos ejemplos. I am reading the newspaper. Yo estoy leyendo el periódico. You are taking a selfie. Tú estás tomando una foto. Son acciones que se están haciendo al momento de hablar. Okay? The negative form, as I told you, you have to include just not. Como ya les dije, nada más debemos agregar not después de nuestra estructura del verb to be. Que esa oración que diga que estás haciendo, ahora lo voy a decir de que no. You are not listening the instructions. Tú no estás escuchando las instrucciones. In the question way, we have, if you want to talk about a positive interrogative form, we have questions. We have questions like yes or not. Tenemos dos tipos de preguntas. Unas preguntas que son afirmativas, negativas, y otras que son informativas, que más adelante las vamos a ver. La primera es afirmativa, negativa. Es decir, si yo te pregunto algo, tú me puedes decir sí o no. Por ejemplo, les decía que en la estructura se intercambia la forma base de la afirmación. Es decir, si dice I am o you are, entonces lo que voy a hacer es voltearlo para hacer la pregunta. Are you? ¿Sí? En este sentido, tenemos el verb to be primero y después el pronombre. Es lo único que cambia. Lo demás, el complemento y lo demás se queda igual. Yo te puedo hacer una pregunta. Are you teaching maths? Y recuerden, en inglés solamente se utiliza la última, the question mark, del último signo de interrogación. Okay? So, in this way, we have, are you teaching maths? ¿Estás enseñando matemáticas? Tu respuesta puede ser, yes, I am, sí, sí estoy, o no, I am not. Hay otra forma de hacerlo de manera negativa, pero es un poquito más compleja. Nada más agregaríamos el verb to be. Acuérdense que siempre va a seguirle el not cuando lo queramos hacer en negación. Y de esta forma, si yo quiero hacer una pregunta negativa, también lo puedo hacer con contracción. Pudiera ser, aren't. Aren't you teaching maths? No estás tú enseñando matemáticas. Sería una negación. Normalmente lo hacemos en afirmación. O sea, en la forma positiva, ¿ok? Entonces, por eso es que me enfoco más en esto. Si yo quiero decir, está ella enseñando matemáticas, en lugar de decir, she is teaching maths, que es una afirmación, ella está enseñando matemáticas, en lugar de eso lo que voy a hacer es intercambiar, como les digo, el inicio y va a decir, is she teaching maths? ¿Está ella enseñando matemáticas? And don't forget the question mark at the end. Y no olvidamos el signo de interrogación al final. Inicio no lleva, en inglés no se utiliza el inicio. So, I already told you how to answer. Bueno, tenemos forma de contestar. Siempre vemos, si es una pregunta afirmativa o negativa, tenemos que decir yes, I am, o no, I am not. Sí, dependiendo. Si es afirmativa, pues debo decir yes, luego le pongo el sujeto, I, y luego el verb to be, am. Y si es negación, es no, luego pongo el sujeto o el pronombre, I, el verb to be, am, y agrego la palabra not. Esa es una respuesta corta. Are you writing the abstract? ¿Estás escribiendo el resumen? Yes, I am. Sí, yo estoy. Es como decir sí.
Then we have the informative questions. Tenemos preguntas informativas, es decir, que lo que yo te pregunte, tú me tienes que contestar con información. No me puedes decir sí o no. And in this way, there are some WH questions that are like key. Son algunas palabras clave que se conforman de una categoría que le llaman WH. ¿Por qué? Porque son palabras que son referentes de pregunta. Por ejemplo, who es quién. What, qué, o puede ser cuál también. When, cuándo. Where, dónde. Why, por qué. Y how, que no empieza con WH, pero como es una palabra que nos sirve para buscar información, teoriza dentro de las mismas. Entonces, how es cómo. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es lo que acabo de explicar de cómo hacer preguntas, de intercambiar el verb to be con el pronombre. Antes de eso, lo único que voy a hacer es seleccionar cualquiera de esas palabras, dependiendo de lo que quiero preguntar. Por ejemplo, what are you reading? What are you reading? ¿Qué estás tú leyendo? Y, como les digo, don't forget the question mark. And the answer, it's going to be in a positive way. It's positive information. Yo te estoy diciendo, ¿qué estás tú leyendo? Entonces, la respuesta va a ser, I am reading Cinderella book. Yo estoy leyendo y ustedes pueden incluir lo que ustedes quieran, ¿ok? Time for questions or doubts. Maybe I've been talking a lot. Quizás estoy hablando mucho, normalmente pueda prestarse, pero recuerde, no quiero enfocarme solamente en las actividades integradoras porque no tiene sentido que yo nada más les diga las respuestas o que simplemente les diga qué responder sin que ustedes sepan por qué. A mí me interesa que ustedes de verdad aprendan y es importante que también conozcan porque esto que les estoy explicando ahorita les va a abrir 10 veces la posibilidad de aprender. Porque los verbos en gerundio no nada más se utilizan en el presente progresivo. Ahorita van a darse cuenta. También el verb to be es importante que se sepa la conjugación, así como los pronombres, ¿ok? So, the questions, las preguntas son muy importantes, cómo saber hacer preguntas afirmativas y negativas y también informativas para obtener cualquier dato que quisiéramos nosotros tener. Okay, I will give you just a minute if you have any questions. Les voy a dar un minutito si tienen preguntas. Questions. Si no, continuamos. Questions. Okay, I'll see, I'll be waiting. Okay, if you have any questions, just let me know. It's time to talk. Monse Castro, hello. Okay, if there are no questions, I'll continue because we need to finish with this activity so you can focus your attention on your projects this week. That you have two integrity activities and one photo and things like that. So let's continue. Okay, no questions, right? And if you have questions, just type them and there is no problem. Okay, thanks. I'm sorry for the sound. Una disculpa por la cuestión de sonidos externos. Okay, we have the difference here. Now, we were talking about present progressive, and now we're going to be talking about past progressive. And how are we going to convert or make the questions? Well, here we have the key. Tenemos la palabra clave para nosotros pasar del presente progresivo al pasado progresivo. Lo único que hacemos es el verb to be, conjugarlo del presente al pasado. La conjugación del verb to be es importante porque debemos de saber que existen dos categorías a la hora de ponerlo en el pasado. En el presente ya vimos que son tres, que ya las tengo acá. Am, are, is, y cada uno tiene su categoría de acuerdo a los pronombres. Pero cuando yo quiero conjugar el verb to be al pasado,
lo que tengo, en este caso pasado simple, estamos hablando de was y were. Son dos categorías que se dividen en todos los mismos pronombres. Entonces, en lugar de decir yo soy, ahora voy a decir yo era. O yo estoy, I am, o yo estaba, I was. Was y were. Entonces, ¿cuáles entran dentro del was? Si yo digo I was, quiere decir yo era o yo estaba. Si tú quieres decir, voy a brincar el segundo you para no confundirlos, porque como les digo, son ahora dos categorías. I, he, she, it llevan was. We, you y they llevan were. Entonces, en este sentido, yo tengo was y were, que estoy diciendo era o estaba. Tú eras, tú estabas. Ella era, ella estaba. Nosotros éramos, nosotros estábamos. Tú lo puedes utilizar con cualquiera de esos dos significados, el verb to be, dependiendo. I was a teacher. Yo era una maestra. O I was at home. Yo estaba en mi casa. Si nos damos cuenta, yo utilicé I was para ambos. Entonces, ya el sentido se lo doy con el complemento. Ya ustedes van a saber el significado. So, here we have the difference. In the past continuous, we use it to talk about situations or actions that were taking place at the moment in the past, and maybe something interrupted. En este sentido, yo puedo decir o utilizar el pasado progresivo o continuo, que es lo mismo, para acciones que se estaban desarrollando en el pasado y muy probablemente puede haber una idea de que hubo otra acción que la detuvo. ¿Ok? O cuando estamos platicando algo, es yo estaba manejando cuando choqué. Driving when I crashed. Entonces, en ese sentido, es más o menos para qué nos sirve el pasado continuo. Les decía, la conjugación va a ser diferente. En esto, en este caso, vamos a tener en vez de el am, is o el are. Ahora, si es afirmación, yo voy a hablar de I was. O cualquiera de los pronombres, pero como digo, was y were. En la negación va a pasar lo mismo que en el tiempo anterior. Yo puedo decir, I was not, yo no estaba, o yo no era, ¿ok? En the negative way, en la forma de la pregunta, lo mismo sucede que en el tiempo pasado. Es decir, tomo al primer lugar para abrir mi pregunta. Entonces, yo puedo decir, was I dancing? ¿Estaba yo bailando? ¿Estaba ella jugando? Okay. And if I want to do or ask any question about informative questions, I'm going to be using the same structure. The only thing that changes here, it's the was and where. Okay. Lo único, si se dan cuenta ustedes, comparando el presente progresivo al pasado progresivo, lo que es la conjugación del verb to be, porque en el presente progresivo en el momento como te digo, hay pero suponiendo que ya pasó algo ayer, yo puedo decir en vez de I am explaining, que es ahora, yo estoy explicando ahorita que lo estoy hablando con ustedes. Si yo quiero decir que yo estaba explicando en lugar de I am, voy a decir I was explaining. Y sigo usando todo lo demás igual, simplemente ya no uso sino was. Y dependiendo, como les digo, del pronombre, es que se utiliza was y were. También utilizamos los WH questions, if I want to talk about informative questions. Si quiero hablar sobre información, o también obtener información, recuerden que tenemos que agregar las WH, las preguntas con WH. What were you doing when the alarm sounded? En esta pregunta nosotros estamos en otro tiempo. En ese sentido llevamos presente, pasado progresivo. Pero ahora vamos a hablar del pasado simple. ¿Por qué? Porque normalmente al hablar nosotros decimos, yo estaba, como ahorita mi ejemplo, yo estaba manejando cuando choqué. A ver, yo estaba manejando. Hasta ahí estoy hablando del pasado progresivo. Cuando choqué. Choqué es un verbo ya conjugado en el pasado simple. O sea, es una acción que terminó. Y aquí lo que nos estamos enfocando es en tratar de
convertir los verbos de un tiempo a otro. En el pasado simple, lo que hacemos nosotros es tomar el verb at the base form, tenemos la forma base, and then try to change it in the simple past or past simple. Aquí tenemos normalmente las tablitas de verbos, que de ellos voy a compartir alguna, y en plataforma también existe. Ustedes lo que van a hacer es tratar de aprenderse los verbos de la forma base, o sea, donde dice bailar, jugar, cantar, a bailé, jugué. O sea, ustedes esos verbos los van a tratar de convertir. Existen dos categorías. There are two categories here. Regular and irregular verbs. Tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares normalmente tienen, pues como les digo, algo que los regula. Es decir, todos los verbos regulares terminan en ed. Quizás si ya tienen la e, simplemente se le agrega la d. Y entre otros, trabajar. Si yo quiero decir yo trabajé, lo que voy a utilizar es worked. El sonido cambia, ¿no? Hay una reglita en la cuestión del sonido, pero nos vamos a la estructura y ahí va a ser con ed. Si yo le agrego al verbo work, le agrego ed, vamos a poner worked, ahí dice trabajé, ¿ok? También existen verbos irregulares que no hay algo que pudiera controlarlos, es decir, cambian todos o quizás no cambian del pasado o quizás se mantienen en el mismo sentido, solamente cambia una vocal. Entonces, aquí la cosa es aprendernoslos tal cual. Por ejemplo, tengo el verbo do, que es hacer, es un verbo irregular. Si yo quiero hacer una oración en presente, yo diría I do exercise. Yo hago ejercicio. Pero si lo quiero hacer en el pasado, yo diría I did exercise. Yo hice ejercicio. Entonces, en este sentido, el do está en presente, pero el did está en pasado simple. Está en pasado. We can mix them. ¿Podemos mezclar el pasado simple con el pasado continuo? Sí. ¿Por qué? The teacher was teaching the lesson when I fell asleep. La maestra está enseñando la lección cuando me dormí. He was snoring while she was watching a movie. Yo estaba roncando mientras ella veía una película. Entonces, aquí podemos mezclar oraciones dependiendo, pues, de lo que nosotros queremos expresar. When. When significa cuando. Es una palabra como clave que nos va a ayudar a unir. Y while también, mientras. Entonces, Tim was taking a shower when the doorbell rang. Tim estaba tomando un baño cuando sonó el timbre. While Tim was taking a shower, mientras Tim estaba tomando el baño, el timbre sonó. ¿Okay? Entonces aquí nada más son como palabritas claves que les puedan servir en la construcción de sus oraciones. Here we have the affirmativity. Tenemos la actividad formativa número uno. Que con todo lo que les acabo de explicar, ustedes van a tratar de seleccionar la opción que mayor, bueno, que sea la correcta de acuerdo a estas tres opciones. Por ejemplo, he, the guitar. Entonces, como estamos hablando de what are they doing, ¿qué están ellos haciendo? Estamos hablando del tiempo presente progresivo. Entonces, aquí vamos a hablar de yo estoy bailando, ella está jugando, nosotros estamos enseñando, ¿ok? Ustedes van a tratar de elegir la estructura correcta. And the affirmative activity number two, we have what were you doing when? ¿Qué estabas haciendo cuando? Entonces aquí ustedes lo que van a hacer es enfocarse al segundo tiempo del cual les hablé. ¿Qué cambia de presente a pasado? Pues la conjugación del verb to be. Acuérdense que vamos a utilizar dos, es una división de dos en el pasado. Y ahí ustedes van a hacer el gerundio del verbo que ya se les está brindando. ¿Ok? With all the explanations that I did. If you have questions, let me know. Si tienen preguntas, me dicen, porque vamos a entrar directo a las actividades integradoras, okay? I'm going to continue with this. Well, dancing at the modeling. You're going to look at this painting, and you're going to try to explain what is happening there. So, you're going to answer these questions, obviously based on this painting, okay? Ustedes van a responder estas preguntas con base a lo que está sucediendo en esta pintura.
Si nos damos cuenta, las preguntas están en presente progresivo, es decir, what is happening in the picture? ¿Qué está pasando en la pintura? Entonces, ustedes sus respuestas procuren hacerlas utilizando presente progresivo. There are people at a party, some of them are dancing, some others are sitting and just eating or drinking or doing whatever you want. What are the woman and the man doing? ¿Qué están haciendo? What are they wearing? ¿Qué están vistiendo? Entonces, mis respuestas van a ser siempre con base a mi pregunta. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están vistiendo? Bueno, they are wearing, she is wearing, he is wearing, y ya le van a ir a agregar lo que ustedes quieran. Importante, y como nota, presente progresivo. Then, you're going to write or some questions. This way, en este sentido, ustedes van a utilizar preguntas. Pueden ser informativas, afirmativas, con WH, sin WH, con pasado simple, si ustedes quisieran. Y en ese sentido, me gustaría que practicaran los dos, pues, presente progresivo, pasado progresivo. Incluso si quieren, puedo utilizar un poquito el simple, pero me gustaría más los dos primeros porque la mayoría de las acciones pues están en presente progresivo, ¿ok? After this, you're going to record a voice message where you describe what is happening in the painting. Van a hacer un audio como si fuese un mensaje de voz para algún compañero sobre lo que está sucediendo. Hi, guess what? I am watching a fantastic painting. And then you're going to continue with this. And you're going to include some information, okay? Importante. Muchas veces tienen dudas o problemas que también les voy a... De hecho, ya les compartí en el área de novedades. ¿Cuál es la forma correcta de compartir el audio? Porque a veces, fíjense que su liga no diga my drive, si es por medio de drive. Porque de esa forma no podría yo abrirlo. Es como si me dieran... me quisieran dejar entrar a su casa, pero sin la llave. Entonces, yo no tendría permiso para entrar a tu casa sin tú darme la llave previo. Les voy a compartir un poquito las opciones y como sugerencia Vocaro, que es una aplicación de grabación virtual o grabación en línea, en la cual ustedes adquieren un link que se comparte sin tener que seleccionar el archivo. Entonces, sí les pido de favor que piden mucho lo del audio, porque a veces me comparten una liga que no es la correcta, ¿ok? Then we have meanwhile. Aquí está una de las que les decía, en la cual podemos mezclar un poquito ambos tiempos. Les decía, I was driving, yo estaba manejando mi carro when I crashed, cuando choqué, ¿ok? I was driving, yo estaba manejando. When I crashed, cuando choqué. Ok, es una acción pasado simple. Crashed. Y es un verbo regular, porque termina en ed, es lo que les decía. Ok, simple past and past continuous. Well, each of them has its own purpose. Cada uno tiene su propósito. En el pasado simple, lo que tenemos es que es acerca de completed actions, habits, or facts in the past. Son acciones completadas en el pasado. Yo fui al cine ayer. I went to the cinema yesterday. Es una acción que inició y terminó ayer. ¿Ok? En past continuous, it's to interrupt actions. Puede ser para acciones interrumpidas, como les decía el ejemplo anterior. Yo estaba manejando cuando choqué. O sea, choqué y eso interrumpió que yo estaba manejando. And in this activity, you're going to include it. Y en esta segunda actividad, ustedes van a hablar sobre past continuous. And maybe you can mix it with the simple past. Quizá lo pueden mezclar con el pasado simple. There is a situation that you're going to... It's supposed that you had a neighbor's thief there. And he has a problem with the theft. So it occurred between 6 and 8 p.m. Se supone que hubo un robo a algún vecino y ustedes
pues prácticamente como formar parte, como forman parte de ese vecindario, pues deben de ser entrevistados en la búsqueda de la información de la policía. Entonces ustedes lo que van a hacer es explicar, contestar estas preguntas. You're going to answer these questions according to some actions that you were developing. This was happening in the house of your neighbor. So, se supone que ustedes van a contestar preguntas con las acciones que estaban desarrollando en el momento en el que se estaba desarrollando el robo, solamente como para descartar que ustedes no están involucrados. Entonces, aquí ustedes van a decir, what were you doing when the thieves were stealing the neighbor's house? ¿Qué estabas haciendo cuando estaban robando? ¿Qué estabas tú haciendo? Entonces, aquí vas a utilizar cosas que tú estabas haciendo con el pasado, porque vamos a decir, I was cooking dinner. I was preparing some food. I was clothes. I was, yo estaba limpiando, cleaning my house, limpiando mi casa. Es importante que ustedes mencionen tres actividades consecutivas. Para eso tenemos estas palabras que nos van a ayudar a ligar o a ordenar. Okay? It's like a sequence. Es como secuencia. First, primero, after that, después de eso, then, luego, y también podemos agregar la de finally. Finalmente, si yo quiero agregar más información, pues pudiera hacerlo. After this, you have this example. First, primero, I was cooking. After that, I ate, después de eso comí, and then I cleaned my house. Y luego limpié mi casa. Como les decía, podemos mezclar, pero es importante que mencionemos alguna actividad que se estaba desarrollando y después podemos decir las que las fueron interrumpiendo. En este caso, yo comí y limpié mi casa. Okay. And the third question, it's important to clarify that you're going to include or express the actions about the people that it's living with you. So in this case, you have to express your routine at the first question, and then in the third one, you're going to say what your mom, your husband, your children were doing when that happened. So you're going to express what they were doing before, during, and after the theft. So in this, we have this example. Van a explicar con quién viven. Where or who do you live with, mom? Yo vivo con mi mamá. Vamos a poner como ejemplo. First, primero, she was estaba durmiendo. After that, she took a shower. Después de eso, ella tomó una ducha o se bañó. Si quieres, puedes incorporarle aquí algo más, pero se nos pide que vayamos mencionando a tres personas, three people that it's living, well, they're living with us. So after that, you're going to include two actions that they were doing, each one. So you have to do or express what they were doing, like their routine. Vas a expresar lo que ellos estaban haciendo, okay? Dos acciones que estaban haciendo. Tres personas de tu familia, dos acciones de cada uno. After this, you have to write two questions, I mean, three questions about this theft, but with another neighbor, not the one that was stolen, maybe another one. And you can include affirmative, negative questions or interrogative, informative questions. Puedes utilizar preguntas para obtener un sí o un no, o puedes utilizar preguntas para obtener información. Okay. After this, you're going to record the answers to the questions the police officers asked you and the questions you asked to your neighbor. Les pido de favor, si quieren, para que el tiempo les dé, como yo ya sé cuáles son las preguntas que se les hacen en esta actividad, procuren solamente grabar las respuestas. No hay problema si no graban la pregunta, porque yo ya sabré cada una de las respuestas a qué se refiere. Entonces, enfóquense en grabar sus respuestas y sus preguntas, las tres que están elaborando, solamente,
no leer todas las instrucciones ni tampoco leer las preguntas de las actividades, porque ahí se nos van a ir muchos minutos en repetición, porque yo las preguntas pues ya las conozco. Lo que me gusta y lo que más me interesa es saber si están pronunciando correctamente en cualquiera de los tiempos que acabo de explicar. Learning forum. We have to participate in this forum, so you have to express or ask information about activities or situations at a time they are occurring, about the situations that occur in the past. Van a compartir información sobre situaciones o experiencias que están sucediendo en el presente y cosas que también pasaron, pues, o sucedieron en el pasado. Write in English about what you are doing to improve your knowledge and skills in English. Van a ver ustedes, me van a expresar qué están haciendo para mejorar su idioma, mejorar sus habilidades en el inglés. What are you doing? ¿Qué están haciendo para to achieve your personal, school and work goals? ¿Qué estás haciendo para lograr tus metas? And purpose. And to improve some aspect of your life. ¿Qué estás haciendo para mejorar cualquier aspecto de tu vida que quieras compartir? You're going to share what you were doing before starting Prep en Línea C. ¿Qué estabas haciendo antes de iniciar Prep en Línea C? And how your life has changed in the last year. ¿Y cómo ha cambiado tu vida en el último año? Todo eso ustedes lo deben de hacer en la participación de su foro. Tienen también actividades en el ámbito socioemocional. And that's it. It's time to express any question. Maybe I was like with a lot of information, but it was really necessary because if you didn't know the reason you're making or building or structuring questions or sentences or paragraphs, it doesn't have a lot of meaning, okay? And quizás ustedes, si yo nada más me enfoco en las actividades y cómo las pueden contestar y no saben la raíz de por qué sí, por qué no, qué regla lleva o cuál no, pues no va a ser tan significativo. Entonces, en esta primera sesión, siempre la primera sesión es la más tensa por las actividades y los tiempos en los que se trabajan. Las sesiones posteriores son un poco más cortas, pero es importante que sepan que pues no solamente es cumplir con el objetivo, no es solamente es cumplir con la actividad, es también que nos deje un aprendizaje, porque todo lo que ustedes están aprendiendo ahorita, que a lo mejor es mucha información y quizás deban de volverlo a ver y con más calma, y en el momento en el que ustedes tengan dudas, con toda confianza, mandarme el mensajito. Pero es importante que sepan que la conjugación, les decía, de los verbos, la estructuración en el gerundio, el presente, pasado, futuro, lo vamos a ver un poquito más adelante, el futuro, pero también es importante que sepan hablar en todos los tiempos verbales y mi interés es que ustedes aprendan, porque yo también, pues empecé y al inicio quizás es complejo para ustedes, los entiendo totalmente, porque a veces es muy, muy limitante el no poder hacer o no poder decir cierta palabra, pero yo lo que les digo es, por favor, practiquen y no se preocupen. Cuando ustedes ya se sientan seguros de que ya el audio quedó un poquito más claro, está bien, entonces enviarlo. Procuren tampoco esperarnos hasta el domingo para que puedan tener ustedes oportunidad de que si algo no les gustó, si pueden mejorar alguna. Yo normalmente en mi evaluación incorporo la retroalimentación en el área, no solamente en la gramática, o en la estructura escrita, porque me interesa que ustedes también sepan hablar correctamente. Sí, entonces les voy a mandar yo unos links que son de retroalimentación para que los escuchen. Ustedes copian y pegan ahí en el buscador y lo van a escuchar. Si quieren volver a subir su actividad una vez escuchada el pequeño error que tuvimos, entonces lo pueden volver a hacer. Les pido, organícense. Y estoy muy orgullosa porque ya estamos en, o sea, han pasado muchos meses y ustedes siguen enfocados en su propósito, en su meta, y estoy segura que lo van a lograr, ¿ok? Ok, a ver, nos vamos a la actividad de la, en la actividad 1. Pues puedan darse, permítanme, déjame ponerla para que sea, puedan mejor en estructura, a la hora de estructurar oraciones, sí se pudiera hacer.
No igualita, trata de correr y tomas, por ejemplo, no sé si te refieres a esta actividad. Actividad 1. ¿Qué está pasando en el piso? Están haciendo probablemente. Procuren agregarle un detallito extra. Yo puse, what is happening in the picture? ¿Qué está pasando en la imagen? There are people at a party. Hay personas en la fiesta. Some of them are dancing. Algunos están bailando. Están sentados. O solamente están comiendo o bebiendo, ¿ok? Sí puedan repetirse. Mucho. Y luego el verbo con el ejemplo, ¿ok? She is, he is, they are, si se fijan aquí el inicio es they are, es similar, más no sé si en el contenido, dependiendo, pues puede ser el mismo, Verónica, en eso, que responder a alguna otra pregunta, es válido, lo que yo voy a cuidar mucho va a ser que lo hayan estructurado correcto. Sí. No, I no me les she she is, ¿ok? Eso en la segunda actividad, ¿ok? Pueden inventar. De hecho, yo tampoco era una persona, no, alguien más, es simplemente como para poder practicar la tercera persona, que en este sentido sería he, she, it. Procura incorporar a alguien inventado. Problema. Al igual cuando se les pidan ilustraciones, es importante que no se me detengan porque a lo mejor no tienen real o algo que sea de uso. También ilustración de internet y creemos nosotros como nuestra referencia en ambientes virtuales, nosotros debemos de respetar mucho pues el tiempo que otra persona dedica a sus trabajos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Patricia, cuidado. Usted incorpore familiares que ustedes quieran, amigos, no se puede inventar. Lo importante es que usted estructure oraciones con referencia a los tiempos verbales, pues. ¿Ok? Any question? I'm here to help you. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? De hecho, en el transcurso de la semana a veces se nos, a lo mejor aquí no se nos presenta, pero ya cuando estamos haciendo la actividad, si de verdad ustedes no se sienten seguros con algo, no hay cuidado. Tómense el tiempo que requiere, porque también si nos aprendemos algo mal, por eso es que yo me tomo mucho tiempo en la explicación, porque necesito que esté bien estructurado, porque cuando nos aprendemos algo y lo aprendemos mal, generamos un conflicto en nuestro cerebro, en el cual cuando tenemos la corrección, a la hora de utilizar ese aprendizaje o ese conocimiento que adquirimos y lo queremos aplicar, entramos en conflicto entre si lo que me aprendió, ¿cómo era? ¿Era esto? ¿No estaba bien? ¿Cómo era? Entonces, para evitarnos esto, por eso me aseguro mucho yo que de verdad ustedes, pues, lo que aprendan, lo aprendan bien, pues, ¿ok? Entonces, una disculpa si de verdad les robé mucho tiempo, pero era muy importante aclararlos, porque en este sentido nos llevamos 3 tiempos verbales y créanme que es mucho avance, muchísimo. Ok, pues, entonces si no hay dudas, por mi parte, pues, sería prácticamente todo. Quiero de verdad darles las gracias por estar a tiempo y, como les digo, no se sientan juzgados. Yo jamás voy a juzgarlos, al contrario, estoy para ayudarlos. Por mi parte sería todo. Agradezco que hayan estado a tiempo y durante toda la sesión. Y pues pregúntenme mucho, por favor, para poder saber que están activos y a veces reafirmar alguna duda que tenemos nosotros o alguna idea que tenemos, pues simplemente corroborar que sea correcto lo que estamos pensando. ¿Ok? That's it. Thank you so much for being here. And see you soon. Ok, los veo pronto, chicos. Nos vemos la próxima semana. Normalmente las sesiones las hago los miércoles, pero siempre con previo aviso. Ok, les voy a ir avisando ya para que ustedes se organicen. Thank you so much and see you soon. Goodbye.